¿Cómo están, muchachos hermosos? Estamos otra vez en otro episodio de Mighty Doom, este juego que la verdad me tiene bastante viciado y también me tiene hasta la puta madre porque no puedo pasar de esta fase. Está bien pinche difícil, no entiendo nada, se está poniendo demasiado difícil. Pero bueno, este video es para intentar de nuevo pasar esta fase. En especial es un jefe contra el que no puedo, que de verdad siento que es demasiado difícil. O sea, es demasiado difícil. Y si es que llego, lo van a ver en este video. Entonces, vamos a empezar de una vez. Bueno, sin más dilatación, vamos a empezar. Ay, la verga, está muy cabrón este videojuego. Yo cuando me lo descargué dije, está en corto, está súper fácil. No, puro pedo. Por cierto, me cambié de arma. Me cambié de arma. ¿Y qué hago aquí? Me cambié de arma a la... a la pistola esta que es como de plasma o algo así decía. Que la verdad se me hace bastante buena. Me gustó... ¡Ay, cabrón! Me gustó bastante más que la que estaba usando, que era la ametralladora Gatling. Esta siento que tiene un disparo como que más continuo. ¿Saben cómo? O sea, la otra disparaba muy rápido y sí, estaba muy bien, pero siento que fallaba muchas balas, por lo mismo que pues tenía mucha velocidad de ataque, pero lo que le faltaba era, siento yo, la precisión, vaya. Y lo de los lásers, que cómo caen el palo estos cabrones. Ok, matamos a ese. Bien. Este es el de... Ok. Nada, aún está bien sencillo, la verdad. Ahorita aún está bien sencillo. Pero se va poniendo demasiado difícil. O sea, es impresionante, te lo juro. Ok, vean este. Sobrecarga. Los enemigos explotan infligiendo daño de dispersión al recibir suficientes disparos consecutivos. Este me encanta. No entiendo muy bien lo que hace, pero según yo, hace más daño. Es el punto, ¿no? Aquí vamos a agarrar daño porque tenemos la vida completita. Y hay que seguir con esto. Hay que seguir causando... masacres a niveles globales, pero no importa porque son como demonios. La verdad nunca entendí bien qué era lo que eran, pero pues son gente mala, ese es el punto. Uy, güey, el de láser es bien cagapalos porque es instantáneo, o sea, es instantáneo ese puto láser. Mira, ese sí me dio. Escopetazo en la cara. Y te vas a dormir un rato. Ok. Los que me cagan son esos que se hacen invisibles, güey. Que se están como teletransportando. Bueno, ese... A la madre, están rebotando las balas. Ah, pues sí, es el que elegí, ¿verdad? El de rebote. ¿Dónde te vas a ver, güey? A tu puta casa. ¿Vieron eso, güey? No mames. Lo desintegré literalmente. Mira, vamos a matar a este güey de una vez. ¿Dónde vas, puta? ¿Dónde vas? Ven para acá, güey. Ven para acá. A ver, que me dé algo chido. Tambaleo ampliado. No, yo digo que que aumenta la vida en cada ejecución. Es God. El de daño. Bueno, impacto crítico. Y vamos con el primer jefe, que está súper fácil. O sea, ya me lo he pasado miles de veces. El segundo también está bastante sencillo. El que está bien cabrón es el tercero, güey. Hijo de la verga. Ese sí está muy cabrón. Mira, aquí nada más esquiva. Hijo de puta, Bueno. Me dio una. Pero mira, vamos a hacer un baile al puto este. No me alcanzas, pendejo. No me alcanzas, No me alcanzas, güey. No me alcanzas. Tu pendejo, mira. Una motosierra. Ándale, güey. No quita mucho, pero pues está bien. Esquivamos. Mierda, y si me dio, no pasa nada. Acabamos con él. Tranquilamente, la verdad, no me quitó mucha vida, me quitó muy poquita. Así que hay que seguir. Uy, el de disparo gemelo está muy bien, que lanza como dos balas. Aquí yo creo que voy a agarrar el disparo múltiple de la escopeta o aumento de la velocidad de ataque. No, aumento la velocidad de ataque, vamos a ver. Este me hace como un intercambio, ¿no? De que me da daño, pero a cambio me quita defensa. Yo no quiero, la verdad.
No se ve confiable ese güey. Parece un drug dealer, no sé, un güey que te vende la mota. No hay que confiar en esa gente. Vamos a ver. Estas nos las hacemos súper fácil. Aquí ejecutamos. Y aquí. Hijo de tu puta madre, sí me dio. Bueno. No, está bien, está bien. Bien. Hasta ahorita bien. Estos. Hijo de puta, ¿eh? Ok, esquivamos bien. Escopetazo. Es que la escopeta es god, ¿eh? La escopeta a mí me encanta, ¿eh? Uy, tengo que ejecutarlo. Bien. Lo bueno es que cuando ejecutas, güey, no te pueden hacer daño, según yo. O sea, en la animación, cuando estás ejecutando a uno, no pueden hacerte daño a otros. Es lo bueno, ¿eh? Porque si no, ya me hubieran destrozado la vida. Ven para acá, putito. Bien, fase superada. Vamos a la siguiente. El gancho, la verdad es que a mí no me gusta. A mí no me gusta el gancho, así que voy a poner el tambaleo ampliado para que se... O sea, para que tenga más tiempo yo de... Pues de que... De ejecutarlos, vaya, cuando se tambalean es cuando los puedes ejecutar. A la madre. Ok. Oh, aquí lo esquivé, ¿eh? Ese lo mato fácil. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Estos putos que andan ahí nada más como corriendo como idiotas, rebotando en todos lados. Ay, no le doy, güey. ¿Qué pedo? Ahí está. Me de un escopetazo. Adiós. Ok. Falta ese. No mames, se quedó un hilo de vida. Ahí está. Ok. Aquí, me tengo que salir de aquí porque me están follando. Ok. Uy, ese puto que viene corriendo como loco. Déjame lo mato primero, al gordito. Y ahora sí estos que son bien estúpidos. Vale. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Aumento de impacto crítico, disparo esparcido, disparo múltiple. Ese, según yo, ya lo tenía para la escopeta, entonces no le... No es cierto, no lo tenía. Voy a elegir el disparo múltiple para que la escopeta dispare más. Nos ponemos daño y este es el otro jefe, que es el segundo. Son cuatro, según yo, por nivel se podría decir, son cuatro jefes. Este es el segundo, que este sí me partió la madre varias veces, la verdad. Pero pues al final sí le partí la madre yo. Miren, le hago bastante daño. Aquí le esquivamos un golpe. Bien, es que no. Ya soy god, ¿eh? Ya soy god. Y no, es que el tercer jefe es el que, hijo de la verga, no tengo ni idea de cómo ganarle, se los juro. Este igual sí le gano facilillo. Nomás esquivando a estos, a los chiquillos. Igual y cuando está cerquita, lo único que tengo que hacer es rodearlo para esquivarlo. Es así, para esquivarlo bien. Y hay que seguirle disparando. A full, 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 full. Miren, ya le bajé bastante vida, de hecho. Lo esquivamos otra vez. Hijo de puta, ahí no lo esquivamos. Ahí no lo esquivamos, pero no pasa nada porque ya merito le ganamos. Bien. Lo ejecutamos. Y a lo que sigue, a lo que sigue. La verdad es que ya... Después de este punto ya se pone bastante más difícil, la verdad. Mira, incremento de la salud máxima. Este me agrada. Vamos a girar este pedo a ver qué nos toca. Dame algo bueno, por lo menos. Eso, la verdad, nunca he entendido qué es. Pero bueno, no pasa nada. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, maldita sea. Vamos a ver. Vamos a matar primero a este güey. Luego a estos que ya, mira, ya aguantan mucho más. O sea, ya ahorita... Ya aguantan bastante más estos güeyes. No mames, qué pedo, me bajaron un vergo de vida, güey. Estoy concentrado, por eso no estoy hablando tanto. Es que, no mames. Tengo que ejecutar a este. A la madre, a la madre, a la madre, me están follando, chicos. Me están follando.
Ok, estamos mejor, ¿eh? Bien, por lo menos, ¿eh? No mames, se está poniendo demasiado difícil con estos. Ven para acá, hijo de puta. Es que esos dejan una mierda en el piso que es como vómito. Y pues hace daño. Hace bastante daño. Mira, esto está más fácil, creo. Porque a estos los mato fácil, relativamente. Oigan, como que de repente agarré mucho daño, ¿no? Muy raro, pero bueno. El gancho, la verdad es que no me gusta. Así que rabia de ejecución. Este siento que está god, ¿eh? Porque el disparo esparcido, digo, tampoco es que me guste tanto, ¿eh? O sea... Bueno, a ver, vamos a probarlo. La verdad es que me causó intriga. Hay que probarlo aquí. Me voy a curar, obviamente, porque me tienen a pan y verga. Literalmente me están madreando. No, pues está chido, güey. El disparo múltiple. Ok. Oigan, el disparo múltiple no me lo esperaba. Está muy bueno, ¿eh? Ay, lo ejecuté. No más, pensé que no alcanzaba, cabrón. Están bien pendejos estos gordos, ¿eh? Están todos idiotas. Están como que, sí, como que puñetones o no sé. Oigan, el disparo esparcido es god. Mira, y luego con el rebote, güey. No mames. Ya muérete a la verga, culero. Bien. Ok. Fase superada. Incremento de salud máxima es lo que me interesa, la verdad. Tener más vida, más vida. Aquí me voy a curar porque la verdad es que... No, este es el cabrón que les digo. No mames, este güey se multiplica. Yo no sé qué voy a hacer contra él, pero bueno. Ay. Ok. No mames, mira, ve lo que hace, güey. Es que, ¿qué es esto? No entiendo nada. Me está destrozando la vida ya. A la madre, güey. Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido, güey. No tiene sentido esto, ¿eh? ¡No tiene sentido! No tiene ni un puto sentido, güey. ¿Cómo verga esquivo eso? Voy a ver un video. Voy a recortar, obviamente, no se preocupen, pero... ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? O sea, ¿Ustedes están viendo esto, güey? ¿Cómo verga le hago para lidiar con tantos disparos a la vez de todos lados? Es imposible, cabrón. ¿Qué pedo con eso, güey? No. Es una mamada, te lo juro, ¿eh? O sea, está mal hecho, no sé qué es eso, pero, güey, acaban de ver el nivel, güey, de difícil que es esquivar tantos putos disparos a la vez. Es una pendejada, te lo juro. Pero bueno, o sea, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay que luchar. No mames, no hagas eso, verguero. Es que es mucho. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para esquivar eso, güey? Es imposible completamente. Me acaba de matar otra vez. Y es el tercer jefe. Faltaría otro todavía. No mames. Pues bueno, aquí se va a quedar el video, chicos. Porque fracasamos de nuevo. Fracasamos. O sea, mira, subimos a nivel 19. Está bien, pero puta madre. Está muy cabrón. Y pues nos acaban de madrear otra vez. Ni pedo. A lo que sigue. Bueno, pues aquí se acaba el video, chicos. ¿Qué les puedo decir? Está muy difícil, la verdad. Les recomiendo ampliamente el juego. Está muy bueno, está muy entretenido. Y también está muy difícil, que a final de cuentas es algo bueno en realidad, porque así como que te entretiene más. O sea, sí, entretiene más. Por ejemplo, aquí voy a reclamar este pedo.
las tareas. Voy a esto nos sirve para mejorar las armas y todo esto, entonces hay que hacerlo. Hay que mejorar las armas, hay que mejorar todo lo que podamos. Mira, por ejemplo, esto. ¿Qué pedo esta? Tengo ya nivel 17, la de plasma. O sea, una locura, de verdad. Pero bueno, pues aquí vamos a ir dejando el video, chicos. Muchas gracias, muchas gracias a los que estuvieron aquí. En serio, se los agradezco. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.